mis bendiciones. Los aldeanos y los niños escucharon la súplica. Para ayudarte. A cuidar el aire. ¡Vamos a cuidar el aire! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué alegría verte! Dice la leyenda, ese fue el primer tambor de África. Pero como siempre, todo lo bueno se acaba y llegó el momento de regresar a casa. No abierta tu banana. Yo soy feliz si lo eres tú. Ubuntu, Ubuntu, esa es la ley del amor. Ubuntu, Ubuntu, yo soy feliz si lo eres tú. No los quiero en mi territorio. Solo quiero escuchar mi canción una última vez. Diga. Niño de vaya ya. Voy a una patata para mi Lu ponga Peti. Aquí fue toda la regla. A dibujar, a cantar, a actuar y a soñar. Nos encanta divertirnos y ser creativos. Estamos llenos de magia y queremos ser felices. Y a dibujar, y a cantar, y a actuar y a soñar. Hola, mi nombre es Keila, la diosa de la esperanza. Les voy a contar una historia muy particular. En una casucha vieja vivía el mago de la esperanza. Hola, soy la maga de la esperanza y con mi bola mágica puedo ver a todos los seres que están tristes y desolados en el planeta y con mis cartas puedo saber sus nombres y saber qué es lo que piensan. El mago pudo ver en su bola mágica a un ser falto de esperanza y pensó que debía ayudarle, pero estaba tan ocupado haciendo un brebaje curativo que decidió mandar a su aprendiz Super Majo. ¡Hola a todos! ¡Yo soy Super Majo! ¡Pero este no es mi color favorito! ¡Espérenme un momento! ¡Voy a ir a solucionar esto! Soy Super Majo, salvo a las personas y animales. Tengo pelo mono y ojos café oscuro. Mi color favorito es el rosa. Super Majo no dudó ni un segundo en aceptar la misión y emprendió su viaje, llevando cuidadosamente la caja que le encomendó el mago. Mientras tanto, Ela,
que se encontraba en un lugar muy lejano, le pidió un favor a Quinto Necio, el pájaro mágico. Quinto Necio, necesito que me hagas un favor muy, muy grande, que vayas en busca de Supermajo para que le des un mensaje. Claro que sí, Gala. Sabes que te aprecio mucho y con gusto lo haré. El mago estaba navegando en su bola mágica y pudo ver a Quinto Necio, pájaro de especie el cual el mago creía extinto. Y como en el pasado estos eran enemigos de magos y aprendices, creyó que era una amenaza para Supermajo, que estaba de misión. ¡Oh! ¡Un problema! ¡Supermajo está en apuros! ¿Catás? No responde. ¡Me voy en mi escoba mágica! ¡No! Tampoco responde. Bueno, no hay más. Me voy a pie para el bosque. El mago emprendió su viaje por el bosque en busca de Supermajo y se encontró con un nuevo personaje y no dudó en pedirle ayuda. Hola, yo soy el protector de la naturaleza y conozco muy bien este bosque. Claro que sí. Puedo ayudarte. Sígueme. Después de caminar un rato, el mago y el protector de la naturaleza se llevaron un gran susto al ver a Quinto Necio durmiendo en un árbol. Y del bullicio hicieron que Quinto Necio se golpeara con una rama del árbol la cabeza. ¡Oye! ¡Eres ese pájaro! ¡Precisamente voy en busca de mi aprendiz para salvarla de tus garras! ¿De mí? No, yo soy un pájaro bueno. De hecho, voy a su encuentro para darle un mensaje muy importante. No pienso hacerle daño, pero no puedo encontrarla. ¡Oh! ¡Entiendo! Siendo así, vamos todos a buscarla. En su trasegar por el bosque, vieron animales muy exóticos. Y el protector de la naturaleza tenía increíbles historias para contar a cada paso. Sin darse cuenta, llegaron al castillo de la reina, que estaba construido de lianas y flores muy resistentes. El protector le contó a la reina todo lo que estaba sucediendo, ya que era un gran amigo de ella. Y le pidió que por favor le ayudara a encontrarla. Lo saludo con mucha alegría. Claro que sé de quién me habla. Es una jovencita encantadora. Ella pasó por aquí. Yo soy la reina de la esperanza. Mucho gusto. Mi nombre es Opereta. Soy una viajera del tiempo. Mi máquina se dañó y no sé en dónde estoy, qué hago aquí. Todos muy extrañados por la aparición de Opereta, pero con el afán de encontrar a Supermajo, le cuentan lo que ha pasado y ella decide quedarse para ayudarlos, sin darse cuenta que un gran león los ha estado observando y se dispone a atacar. De una suculenta comida. Estas no son las papas fritas que yo estaba esperando. Randy, desilusionado por no encontrar las papas fritas, se hizo amigo de todos ellos y ellas. Les contaron todo lo que ha sucedido. Y él dice que tiene la solución, así que los llevó a la casa de una hechicera. Yo soy la hechicera Mar, y con mi guante mágico, con mi superpoder de la visión, los podré ayudar, pero no puedo hacerlo sola. Sigamos la aventura y vamos donde Chloe. Hola, hechicera Mar, te saludo a ti y a tus amigos. Yo soy
Clave la pone. Ya sé para qué me buscan. Síganme. Pero antes debemos saber que debemos de ser fuertes. Chloe los llevó a un lugar en el cual debían pasar muchas trampas. El mago, sin querer, tocó una de estas y la activó. Estaban en serios problemas. Por suerte, la hechicera Mar sacó su escoba mágica y todos y todas se montaron en ella y lograron escapar. Al llegar a un lugar tranquilo, Quintonesio recordó a Ela. Opereta, necesito que por favor me lleves donde Ela, que me encomendó una misión y no la he podido lograr. Cuando Quintonesio y Opereta llegaron donde Ela, al mismo tiempo llegó Supermajo y pudo completar su misión. Ela, aquí te envía el mago de la esperanza. ¡Ay! ¡Gracias, Supermajo! Con la ayuda de Opereta, volvieron donde sus amigos y de paso los llevó a todos al castillo de la reina. Y allí fueron felices, llenos de esperanza y comiendo papitas fritas con salsa. Crear y queremos aprender a dibujar, a cantar, a actuar y a soñar. Quedan cordialmente invitados a las muestras de la Red de Creación Escénica. Para nosotros es muy importante que estén conectados con nosotros porque vamos a ver unos procesos maravillosos de todos los equipos de los teatros que estamos vinculados con la red y vamos a mostrarles estos trabajos tan bonitos que hemos creado con ellos durante este tiempo de pandemia. Ahí se van a ver unos temas muy importantes para que estén conectados con nosotros. Los aldeanos y los niños escucharon la súplica.
para ayudarte. ¡A cuidar el aire! ¡Vamos a cuidar el aire! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué alegría verte! Dice la leyenda, ese fue el primer tambor de África. Pero como siempre, todo lo bueno se acaba y llegó el momento de regresar a casa. Nadie está tu banana. Yo soy feliz si lo eres tú. Ubuntu, Ubuntu, esa es la ley del amor. Ubuntu, Ubuntu, yo soy feliz si lo eres tú. No los quiero en mi territorio. Solo quiero escuchar mi canción una última vez. Diga. Niño de paya, voy a una patate para mi Lu ponga peti. Aquí fue toda la reina. Bueno, quiero invitar a todos los participantes de la red, a las familias y al público en general a que nos acompañen en las muestras como resultados finales de este proceso 2020 que queremos compartir con ustedes. Ha sido un año bastante complejo, pues no estoy descubriendo nada nuevo, pero eso también nos ha obligado a nuevos lenguajes, a nuevas dinámicas. Estamos haciendo cosas muy divertidas, cosas que pues realmente hasta desde lo teatral sorprenden, y va a ser muy importante que ustedes las vean, las validen, las compartan, las disfruten así como las han disfrutado los chicos. Entonces, por favor, bien pendientes de las redes de la red de creación escénica para que nos acompañen y vean las muestras de los 12 grupos que componen esta red de creación escénica.